l'odio, la passione, la furia sono divampati nel suo cuore solo. Yo creo que es un lugar de encuentro, de espacio, de reflexión, donde uno va a encontrarse por única vez, porque la mayoría de esos materiales no tienen distribución comercial, para ver qué es lo que está pasando hoy en el mundo, a través del cine documental, a través del cine, yo diría, porque ya la palabra documental está un poco desdibujada como ficción y se cruzan esos caminos, y entonces hablaremos de cine. Va a estar Claire Simon, la realizadora francesa, que viene con sus dos películas, Geografías Humanas y Garard d'Honneur, que dialogan entre sí porque una es documental y la otra es ficción, y se hicieron en el mismo lugar. Las dos películas de Jean-Paul Sniadecki, que es un antropólogo visual que tiene un laboratorio, que trabaja dentro de un laboratorio de la comunicación y que vienen produciendo una serie de producciones en Harvard. No puede dejar de ver El último de los injustos, de Claude Lanzmann. El otro hito, bueno, es un hombre de la casa, un cineasta de la casa, que es el chino Wang Bin. Filma dentro de un hospital neuropsiquiátrico de China, que también es algo que no es para perderse. Recomiendo fervientemente que se fijen, porque ahora estoy un poco olvidado, pero recomiendo fundamentalmente Requién NN, una película colombiana que habla en un pueblo sobre cómo han venido año tras año rescatando cuerpos de desaparecidos por toda la guerra que ha habido en Colombia entre las Fuerzas Armadas y los parapoliciales y los narcotraficantes. Y también recomiendo la película de Franca González, que es Totem. Para los amantes del rock hay una perlita, que es Pescado Rabioso. Para los que aman Spinetta y quieren no solamente verlo a Spinetta, sino también ver a quienes estuvieron con Spinetta en esa época, recordarlo y reflexionar sobre quién fue Spinetta.